Muy buenos días, Padre Agustino, aquí con tu meditación para Cuaresma. Y hoy es viernes de la primera semana de Cuaresma y estamos meditando sobre la palabra del Señor, el Evangelio del domingo, y hemos llegado a un punto muy importante y hay que sacar la Biblia para estar muy listo. Dice la palabra aquí que Jesús respondió al enemigo cuando el enemigo le llevó a la ciudad santa y lo dijo: arrójate aquí del techo, a cabo los ángeles te van a sostener. Y el Señor respondió diciendo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y eso qué significa? Si ponemos al Señor a prueba, pero entonces ¿cómo puedo saber cuál oración debería de pedir? Porque tenemos necesidad, ¿verdad? Cuando estamos pidiendo sanación de alguien, cuando estamos pidiendo por alguien, ¿eso no es tentar al Señor? No, claro que no. Pero entonces, ¿qué significa esa cita bíblica en este contexto? Es muy obvio. El enemigo quería que el Señor se tirara del techo y el Señor respondió diciendo: mira, de eso no se trata esa cita bíblica, como hemos mencionado ayer, pero no tentarás al Señor tu Dios, es mucho más profundo. O sea, es una cita de Deuteronomio 6:16, donde dice: no tentaréis a Yahvé vuestro Dios como lo habéis tentado en Masá. ¿Y qué pasó en Masá? No, pues el pueblo de Israel salieron de Egipto y el Señor hizo grandes prodigios, ¿verdad? El Señor los sacó de la esclavitud, los salvó a través del Mar Rojo y tenían hambre y el Señor les dio pan del cielo. O sea, había muchas señales. Y luego en Masá, ¿qué pasa? Ellos querían ver otro prodigio y dijeron: ¿qué, Dios no está con nosotros? ¿Qué, Dios? ¿Y dónde está Dios?, dijeron. Y sigue la palabra: no tentaréis a Yahvé, vuestro Dios, como lo habéis tentado en Masá. Guardaréis cuidadosamente los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, los estatutos y preceptos que te ha prescrito. Hermanos y hermanas, Jesucristo, respondiendo a la tentación, se afirme con la voluntad del Señor. Jesucristo está diciendo: mira, yo no necesito grandes pruebas para ser la fundación de mi fe. Yo sé que el Señor tiene un plan para mi vida. Muchas veces nosotros queremos ver señales, queremos ver milagros, y bueno, pues qué bueno, qué bendición cuando surgen estos milagros. Pero pregunta: ¿necesitas ver un milagro hoy en día para que tu fe sea válida? O sea, ¿cuál es la fundación de tu fe? ¿El hecho de que el Señor está actuando o del hecho de que Dios es Dios y que su promesa es suficiente? Recuerda lo que el Señor dijo cuando muchos otros querían señales. Jesucristo respondió: si Jonás y Moisés no es suficiente, no será suficiente ni que alguien resucitara de la muerte. O sea, ¿qué más queremos? Hermanos y hermanas, Cristo está vivo y Él está moviendo. Créame que sí, Él está moviendo. Pero necesitamos profundizar nuestra fe para ver las consolaciones entre las tentaciones. Pero esa es una meditación para mañana. Por hoy, sepamos que el enemigo siempre va a mostrar sus cuernos, como se dice, ¿verdad? Cuando uno resiste la tentación, de vez en cuando la tentación se pone más fuerte todavía. Pero créame, que tarde o temprano el enemigo se va a enfadar de nosotros y se va a alejar. Pero nosotros, como dice en Santiago, hay que acercarse al Señor tu Dios y Él se acerca a ti. Si estás pasando por un momento difícil, si no sabes qué hacer, si te encuentras débil, acércate al Señor. Si la tentación te está pegando fuerte, acércate al Señor. En ese momento dile: Señor, ayúdame. Auxilio, Señor. Y el Señor estará presente en ese lugar donde estás, porque Él es fiel.
y Él tiene un plan para tu vida. Aquí con ustedes, Padre Agustino Miguel Torres, nos vemos mañana aquí en Cuaresma 2020, tus meditaciones para Cuaresma. Paz y bien.